Nos trasladamos de inmediato a Arequipa, en esta parte del país. Trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa inician una huelga de hambre. Ellos reclaman el pago de un bono de 150 soles. Se reunieron desde temprano en el local del FDTA. Los trabajadores administrativos de la UNSA, sin haber llegado a un acuerdo con las autoridades universitarias, continúan con su huelga indefinida. El día de hoy he tenido la oportunidad de escuchar al propio vicerrector académico diciendo de que este pago sería totalmente desconocido para nadie, para ningún trabajador, según argumentan ellos, porque no habría el respaldo legal. Ante esta negativa, iniciarán una huelga de hambre, conseguir, entre otras cosas, el pago de la bonificación de 150 soles. Hemos tenido una asamblea de urgencia y hemos aprobado iniciar nuestra huelga de hambre con trabajadores que ya se han inscrito para iniciar esta medida mayor, por cuanto nos sentimos en el derecho, nos sentimos amparados por la justicia. La secretaria general del gremio desmintió que la solución del pago sea imposible, ya que el dinero que serviría para esta bonificación proviene de los recursos que genera la universidad y no del tesoro público. En ningún momento nosotros hemos hablado de un incremento, jamás. Tampoco hemos hablado de recursos del tesoro. Lo que hemos hablado es de una bonificación de 5 soles por día con recursos directamente recaudados. ¡Siempre, siempre!